Oye, pues resulta ser que estaban en primer año en el salón y todo, y había un niño que decía él, pues ¿qué once va, maestra? Yo soy muy inteligente y yo sé más que todos mis compañeritos. Ya ves que siempre nunca falta el nerd, va, de la clase. Pues ahí estaba el morrillo hablando con la maestra, maestra, deme chance, páseme a tercero o a cuarto. Ah, mira, mira, mira. ¿Cómo quieres que te pase así nomás, hijo? Maestra, yo soy muy inteligente. Es más, yo tengo una hermana que está en tercer año y está más que yo sé más que ella. Hágame una prueba para que vea. Oye, pues total, le hicieron la prueba. La llevaron con el director y el director le dijo, a ver, maestra, ¿qué está haciendo aquí con ese niño? Dijo, el niño le dijo, señor director, yo quiero que me cambie de grupo de grado porque yo la verdad soy más inteligente que estar en primer año. El director le quiere hacer una prueba rápida. Dijo, a ver, hijo, ¿y cuánto es? A ver, 3 más 3, dijo, 6. ¿Y 3 por 3? 9. Ah, a ver, ¿y 6 veces 6? 36. Oh, no, pues el morro sí sabía, güey. Oye, pues está bien. Maestra, yo creo que sí hay que evaluar al niño, no sé qué, dijo la maestra. A ver, maestro, déjeme hacer las preguntas a mí porque usted está haciendo preguntas muy, muy fáciles. Permítame hacer las preguntas yo, dijo el director. Va usted, maestra. Dijo, a ver, niño, ¿qué tiene la vaca 4 y yo nomás tengo 2? Dijo la maestra. Y el director, maestra, no, como diciendo el maestro, no te hicieron esas preguntas, maestra. Y dijo el morrillo, las extremidades inferiores, maestra. Dijo, ah, buena, muy bien. Deja, a ver, otra pregunta. ¿Qué tienen tus pantalones enfrente que mis pantalones no tienen? Y el maestro, maestra, cállese. Dijo, las bolsas, maestra. Ah, buena, dijo, ahí está. Dijo, a ver, y tercera pregunta. ¿Dónde tienen el pelo más rizado las mujeres? Y el director ahora sí dijo, no, ya la cagó la maestra. Esto es. Y dijo el morreo, ¿en la maestra? Oh, sí, su. Y el director nomás echándose, hijo de su madre. Otra pregunta. Dijo, a ver, pon atención, mijito, ¿qué es blando, pero que en las manos de las mujeres se pone duro? El director así dijo, no, maestra, maestra. Dijo, espéreme, que responda. Dijo, el esmalte de uñas, maestra. Ándale, buena, bien hecho. Dijo, a ver, ¿y qué es también, que las mujeres casadas lo tienen más ancho que las mujeres solteras, que lo tienen más estrecho? Ah, ¿qué pasó, maestra? A ver, deje que conteste, señor. Dijo el morrillo. Por la cama, maestra. Ándale, buena, muy bien. Dijo, a ver, y por último, dígame usted, ¿qué tienen las mujeres en medio de las piernas? Y el director dijo, maestra, por favor, ya. No te hagas preguntas. A ver, deje que conteste. Dijo el niño, las rodillas, maestra. Bien hecho, muy bien. ¿Cómo ves, señor director? Dijo el director, no, mija, ¿sabe qué, maestra? Por mí, pásalo a sexto, hasta secundario. Dijo, yo me equivoqué en todas. Me gustas.